estar apoyando. Por parte de la Dirección de Bomberos, estamos apostándole a que esta Semana Santa, pues definitivamente en coordinación con Seguridad Pública, Protección Civil, tengamos un saldo en blanco. Nosotros vamos a reforzar lo que consideramos la semana mayor, los 4 días de mayor afluencia, en base a las experiencias que hemos tenido, dos puntos que para nosotros son los más vulnerables, que es Playas de Tijuana y Presa del Carrizo. La presa Abelardo L. Rodríguez no nos impacta tanto el hecho por la condición que en este momento tiene el agua. Sabemos que no va a haber gente que quiere ingresarse al agua, pero ahí más que nada sería el apoyo con Seguridad Pública por los vehículos 4x4 que visitan esas áreas de esa zona. El exceso de velocidad y... Más o menos una métrica que tiene sentido, porque es un ejercicio que no es nuevo. Me gustaría saber si en las ocasiones anteriores, cuando colocaron esos automóviles en estrados, era lo que marca el peso. ¿Cuáles son las accidentes con mayor incidencia durante esta temporada de Semana Santa? En lo que es en la ciudad, pues son choques comunes, ¿no? Pero ya en carretera son los accidentes por lesionados por el exceso de velocidad o de conducir bajo el influjo del alcohol. ¿Cuándo inicia y cuándo termina la operación? Inicia el 11 de abril y termina el 27 de abril. Gracias. Gracias.